Es más, cuando de repente uno publica las notas de los veteranos de guerra, de los afectados en ese conflicto armado, lo primero que dicen algunos ahí, que comentan, dicen, estos son extorsionistas del gobierno, estos son grandes malacates, estos grandes sinvergüenzas que trabajan en estos haraganes. Eso es lo que dicen ellos ahí. Le voy a dar una clave al gobierno. Que el veterano o lisiado de guerra que pruebe con una hoja de alta y baja de su lugar a donde estuvo, que lo pruebe con hechos en computadora y por las fuerzas especiales donde estuvo. Desde el punto de vista de don José Eleuterio Crespo, lisiado del pasado conflicto armado en El Salvador y hoy habitante en el municipio de Usulután, es necesario que el gobierno del presidente Nayib Bukele pueda aumentarles la pensión a $300, considerando que esto se lo han ganado quienes realmente participaron. Sin embargo, aquellos que no lo hicieron no merecen gozar de tal beneficio. Porque todo mundo tiene que representar con nombre y apellido. Oiga usted, comandante de sección, comandante de compañía y comandante de batallón, que digan ellos quiénes fueron y que los investiguen bien para que los descubran quiénes son los impostores, porque hay muchos impostores. Pero don Eleuterio, el problema es que en los comentarios que aparecen ahí en la página del canal, cuando empiezan a comentar, siempre dicen ellos, es que a estos ya no les deberían de dar nada. Ahí que los dejen que hablen, pero ¿para qué el Estado va a estar manteniendo a estos lisiados, a estos veteranos? Eso es lo que comentan la gente. ¿Usted cree que botar la mitad de su sangre uno y llegar agonizando a un hospital es poquito? Estoy hablando de los lisiados. A eso le digo al joven Bukele, que analice que un veterano lisiado de guerra nunca debe de mirarlo así, al hombro, nunca. Se lo pido de favor que no lo haga, porque un lisiado de guerra, veterano militar, se merece todo, porque luchó por su patria. Reiteró este ciudadano que dinero tiene lo suficiente el Ejecutivo para poder distribuir una parte para los veteranos, excombatientes y lisiados, y explica por qué lo asegura. Allí hay una injusticia porque hay que ser consciente. Aquí a este país están entrando vacacionistas cientos de miles, y cuánto queda de esos dineros, de esa gente que viene de vacaciones. Que no me digan los que saben que no hay fondos para los pobres veteranos lisiados de guerra. Hermanos, hay que ponerse una mano en el corazón y decir, ese hombre botó su sangre en las montañas, en quebradas, por luchar de que este país sea libre. ¿Sabe qué me da coraje a mí? Que le llamen fuerzas castrenses al ejército. Eso no me gusta. ¿Sabe por qué? Porque el señor Castro nunca nos dio un centavo para que nosotros fuéramos militares. Esa es una sinvergüenzada de ese señor que se fue con esas cantidades de dinero. Yo le pido al presidente Bukele que le quite esa palabra de fuerzas castrenses al ejército. Ah, nosotros somos salvadoreños y soberanos. Hay que pedirle de corazón que se ponga la mano en el pecho, porque hay miles de veteranos que van a quedar resentidos y lo van a ignorar a él y no le van a dar el voto. Allí depende de él, porque él tiene la llave en la mano para tener contento su pueblo. Porque nosotros como veteranos, eso es obvio, la gente se le va a voltear si él no se pone pilas con esos $300, que es lo mínimo que le puede dar a un veterano lisiado. Hasta usted se decepcionaría. Yo sería uno, yo me decepcionaría. Espera que en su momento sean escuchadas sus peticiones y que no se les ignore. Y ha dejado claro que en caso que el gobierno no les ayude, entonces no le apoyarán en los comicios 2024, tal y como lo hicieron en el 2021. Con imágenes de Francisco Medrano, informó Eliseo Argueta.